Este es el requinto más fácil que he visto en toda mi vida. Para la parte 1 vamos a comenzar en la primera y segunda cuerda y lo vamos a dividir en 5 partes para que lo entiendas un poquito mejor. La tablatura que ves va a ser en 5 partes. Entonces vamos a comenzar en la primera cuerda en el traste número 7. Luego te vas a ir con el dedo meñique o con el dedo de aquí. Con el tercer dedo puedes tocarlo como tú se te haga más cómodo. A mí con el meñique. Entonces tocas el 11 y regresas al 7. Para posteriormente subir al traste número 11 de la segunda cuerda. Y esa sería la primera parte. Ahora nos vamos a ir a la segunda cuerda en el traste número 14. Vamos a tocar una vez y luego vas a bajar al traste número 11 y al traste número 9. Sería así. Y todo junto. Hasta ahí sería la segunda parte y luego sería la tercera parte, que sería lo siguiente. Nos vamos al traste 11 y luego vamos a regresar al 9 y luego vamos a bajar al 7, subimos otra vez al 9 y terminamos en el 11 para tocar dos veces, pero la segunda la vamos a resbalar. Entonces sería 1, 2 y vamos a resbalar donde comenzamos, que era el traste número 14. Entonces todo eso junto sería así. Y todo junto nos quedaría así. Ahora sí, pasamos a la parte 4 y nos vamos a poner en el traste número 12 de la primera cuerda. Luego vas a bajar al traste 9 y terminas en el traste número 7. Una vez que estés aquí, te vas a ir al traste número 11 de la primera cuerda y tocas una vez. Luego regresas otra vez al 7 y terminas en el número 11. Eso sería la parte número 5. Entonces sería... Y todo junto sería así. Y listo. Para la parte 2, ahora sí vamos a comenzar con lo que es el puro requinto. Vamos a entrar en el traste número 11 de la primera cuerda y el traste número 12 de la segunda cuerda. Lo que vamos a hacer es tocar de la siguiente forma. Vamos a dar como que tres veces hacia abajo. Con esta técnica que enseñaba en el curso. Y luego vamos a dar una vez más. La parte de esas tres, damos una vez más. Esto lo vamos a estar utilizando para todo lo que resta del requinto, entonces apréndetelo muy bien. Entonces vamos a tocar esas cuatro veces. Y luego nos vamos a ir hacia el traste número 12 y traste número 14. Vamos a tocar una vez. Volvemos a donde estábamos, que era el 11 y 12. Tocas una vez y vas a deslizar hacia atrás. Hacia el traste número 9 y traste número 11. Esto lo vamos a estar utilizando en todo el requinto, entonces sería... Y luego cuando ya estés aquí en esta nota que era el 9 y 11, vas a volver a repetir los 3 golpes y uno más. Entonces vuelves a repetir. Vuelves a repetir esos 4 golpecitos y te vas hacia el traste número 11 y traste número 12 a tocar una vez. Luego bajas otra vez donde estábamos que era el 9 y 11, vas a tocar y vas a deslizar hacia atrás. Que sería el traste número 7 y traste número 9. Entonces, si te fijas, se volvió a repetir solo que en diferentes notas. Vamos a hacer todo junto para que lo vayas entendiendo un poquito mejor. Entonces, adivina, cuando ya estés aquí, vas a volver a repetir lo mismo. Estamos en el 7 y 9, vamos a hacer los 3 golpes y uno más. Como lo hemos estado haciendo... Y luego vas a subir hacia el traste número 9 y traste número 11, tocas una vez. Bajas otra vez al 7 y 9.
Y luego ya aquí ahora sí vamos a cambiar un poquito. Aquí nos vamos a ir al traste número 6 y traste número 7, que sería aquí. Vámonos otra vez al 7 y 9. Y terminamos en el 9 y 11. Entonces nos quedaría la siguiente forma. A la parte 3, haz de cuenta que vamos a seguir haciendo lo mismo, nada más que ahora nos vamos a ir hacia el traste número 12 y traste número 14. Vamos a hacer los 3 golpes más 1, que sería... Entonces hacemos eso. Y nos vamos hacia el traste número 14 y 16. Luego vuelves otra vez al 12 y 14, que era donde estábamos. Tocas una vez y vas a deslizar, que sería en el 11 y 12. Entonces sería... Bueno, ahí me equivoqué, dije 11 y 12. Ahí puse este en vez de este, es este. Ahí me equivoqué, perdón. Así. Que ahorita lo hice para acá, no, aquí. Entonces, a partir de aquí en el 11 y 12, vamos a repetir exactamente lo mismo lo que hemos estado haciendo. Entonces serían 3 golpes y más 1. Nos vamos al 12 y 14. Bajamos al 11 y 12, tocamos una vez y vamos a deslizar hacia atrás. Ahora sí, deslizamos hacia el traste número 9 y traste número 11. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, los 3 golpes más 1. Luego nos vamos al traste número 11 y 12, tocamos una vez. Regresas al 9 y 11. Y aquí es donde cambia, te vas al 7 y 9. Vuelves al 9 y 11 y terminas en el 11 y 12. Te lo repito otra vez todo, sería la siguiente forma. Y básicamente eso es todo. Los acordes los subiré dependiendo de cuánto apoyen este video. Si veo muchos likes, muchos comentarios, los subiré de volada. Así que nos vemos hasta el próximo tutorial.